Si tienes un Nintendo Switch, seguro has sufrido con la corta duración de la batería de la consola en modo portátil. Sin importar el juego que pruebes o todas las modificaciones en el sistema que hagas, siempre dura poco. Es por eso que en este video me enfocaré en un accesorio necesario para sobrellevar este problema. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en español. En esta ocasión te compartiré algunas recomendaciones en baterías exteriores, también conocidas como Power Bricks, perfectas para el Nintendo Switch. También te compartiré algunas recomendaciones en cables extras para que puedas cargar tu consola fuera del dock. Todas estas se consiguen fácilmente en tiendas online como Amazon. No se diga más y comencemos. La primera batería recomendable en esta lista es una que cuenta con el sello de garantía Amazon Basics. Tiene una capacidad de 5600 mAh, lo que te dará poco más de una carga completa para la consola. Su precio es de $15 y puedes ordenarla en línea en cualquier parte del mundo. Esta opción es ligera y perfecta para viajes no tan largos. La siguiente recomendación en esta lista va con la iMuto, con una capacidad de 10.000 mAh por menos de $35 y también se consigue fácilmente en una tienda en línea. Su principal punto a favor está en su diseño y la pequeña pantalla que incluye un indicador de carga. Cabe decir que esta capacidad te permitirá completar dos ciclos completos de la batería del Nintendo Switch. Si lo que buscas es más poder, esta siguiente opción debe ser la mejor para ti. Hablo de la Powerbank Pilot con una capacidad de 20.000 mAh. Esto te daría poco más de 4 cargas completas para tu consola. Además, que también podría cargar sin problemas los Joy-Con de la misma. Su costo es menor a $35 y también está en Amazon. Pero si en verdad quieres romper todos los límites y que ningún viaje te detenga, entonces debes considerar la Powerbank Sony Deal de 30.000 mAh, que cuenta con LEDs indicadores de carga, así como 3 puertos USB que te permitirán cargar varios dispositivos al mismo tiempo sin sufrir ningún problema de carga. Su precio en el mercado no rebasa los $50 y, por supuesto, también puedes encontrarlo en tiendas online como Amazon. Y en el primer puesto tenemos un accesorio que no es una batería externa, pero es fundamental para que funcione con tu consola. Hablo de un cable USB tipo C, un nuevo estándar en la industria que muchas compañías han adoptado y que asegura el funcionamiento correcto de Switch. Te recomiendo voltear a ver las opciones de Amazon Basics, que no son caras y funcionan bien. El cable de las nuevas MacBook Pro también funciona con la consola de Nintendo. ¿Y tú? ¿Cuál de estos accesorios le comprarías a tu consola? ¿Qué otra recomendación agregarías a esta lista? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Por cierto, aprovecho para invitarte a participar en nuestro próximo Meet and Greet. Esta vez tendremos como invitado a nuestro colega Revenge Killer. Este importante evento se realizará el 31 de julio a las 3 de la tarde, hora México, y a las 22 horas de España, en nuestro servidor de Discord. No te lo puedes perder. Aquí se despide Adrián, y nos vemos en el próximo video de MGN en español.